¿Y qué tal? Y bienvenidos al segundo video tutorial del módulo 6 de Spring. Vamos a ver los ejemplos sobre inyección de dependencia y básicamente trabajando con XML y también vamos a ver con anotaciones. Bien, entonces en NetBeans vamos a importar los proyectos con OpenProject. Nos vamos al módulo 6 y marcamos todos los proyectos. Bien, y vamos a comenzar con el proyecto Inyección Simple Atributos, una aplicación de escritorio con Spring. Lo primero es ver las propiedades del proyecto y ver en librerías que estamos usando Spring Framework 4. Esta librería se obtiene en el conjunto que viene incluida en NetBeans, en agregar librería. Entonces acá tenemos la librería para trabajar con Spring 4, con el core, básicamente para aplicaciones de escritorio y para aplicaciones web. Spring Web MS incluye también la del core, ¿ya? Pero además trae el componente web. Bien, entonces hay que comenzar primero con el XML de Spring. El nombre que le damos por lo general se le suele llamar bins, ya que contiene los objetos que son propios de Spring. Estos objetos, que se les conoce como bins, residen dentro de un contenedor, de un service locator, un contenedor, y ahí se almacenan. Entonces, en el XML se definen estos objetos con un nombre y también con el nombre completo de la clase, y se le pueden asignar valores a sus atributos, y no solamente valores como un string o como un entero, sino también también se pueden relacionar con otros bins. Por ejemplo, un atributo de una clase va a contener una instancia de otro objeto, de otra referencia. Entonces, de esa forma podemos crear relaciones de componentes o mapeos. Bien, acá tenemos entonces el XML pins. En realidad el nombre podría ser cualquiera, pero se le suele colocar pins. Comienza con la etiqueta o el elemento padre bins, que contiene varios bins, que serían estos componentes. Y por ejemplo, acá tenemos un bin, le damos un nombre o identificador con ID producto. Este producto está asociado a una clase, de Java, a un POJO con métodos, con atributos y métodos getter y setter. Luego, en cada property o propiedad, por lo tanto nombre, SKU, precio y cantidad, son atributos de la clase producto, y le estamos inyectando un valor del tipo string o numérico o entero. Y además tenemos un atributo que es categoría, que es una referencia. Acá usamos el atributo ref para
para indicar que es una referencia a otro bins. Acá en realidad es categoría. Importante que esta referencia coincida con el nombre o el ID de un bin. Acá tenemos el ID categoría, que es un identificador del bins categoría. Y acá lo que hacemos es inyectar este objeto, este componente, en el atributo categoría del producto. Veamos la clase producto para tener una mejor idea. Entonces acá tenemos la clase producto, acá están los atributos y acá tenemos un atributo que es del tipo categoría, que es una referencia de la clase categoría, que también es otro bins de Spring. Bien, y un punto que hay que tener bien claro es que cuando inyectamos un valor en un atributo vía XML a través del property, lo que hace en realidad es pasar este valor o esta referencia a través de los métodos set. Por ejemplo, set categoría. Acá, cuando se inyecta la referencia categoría en el atributo categoría, en el property, acá, lo que hace en realidad es inyectar en el set categoría, ya que los atributos son privados, no se pueden modificar y no se pueden acceder. Entonces hay que tener el método modificador set para poder inyectar esta referencia. Por ejemplo, si quitamos el set categoría y lo ejecutamos, va a lanzar un error. Y justamente acá dice que no es escribible o modificable la propiedad categoría. Bin categoría no es modificable o tiene un método setter que no está implementado. Justamente. Entonces, es importante tener claro este cuento, este tema, que hay que, por cada property que vamos a inyectar, tener implementado su método setter correspondiente. Ahora, esto aplica solamente a inyección de dependencia vía XML con el atributo eProperty. Cuando usamos anotaciones con AutoGuided, ahí lo hace directamente en el atributo. No se requiere un método set, o aunque no es obligatorio, pero de esta forma con XML se tiene que implementar. Y luego a categoría, que es la clase categoría, en el atributo class se tiene que colocar el nombre completo incluyendo el package de la clase. Y acá le inyectamos el atributo nombre de la categoría. Entonces justamente esto es inyección de dependencia e inyectar valores, ya sean escalares como string o numérico, o bien referencia de otros objetos. Y acá estamos inyectando valores a la clase, al bin producto, tanto como valores y también referencia de la categoría. Luego tenemos la clase con un método main, que en nuestra aplicación de escritorio, una simple clase con método main. Acá se crea una instancia del contenedor de Spring. Es una implementación de la clase class path XML application context. Entonces es una clase que va a generar un contenedor a través de una configuración XML. Y esto va a generar un contexto de aplicación, un contenedor. Y ahí se van a almacenar estos objetos. Y después estos objetos se pueden recuperar desde el contexto de Spring, el contexto o contenedor,
El contenedor maneja un contexto y obtenemos los bins por su identificador, por su ID. Entonces acá estamos recuperando el bins producto, que lo tenemos definido acá. Entonces va a retornar una clase del tipo producto con los valores inyectados: nombre, SKU, precio y cantidad, y también la categoría, ya que también tiene una relación, una referencia con el pins categoría. Lo vamos a ejecutar. Y acá está. Nombre, una cámara, SKU, precio y la categoría. Entonces, justamente esto es implementar inyección de dependencia mediante el contexto de Spring, que es un contenedor. Bien, el segundo paso sería modificar nuestro proyecto para implementar inyección usando la anotación AutoWidget. Entonces, ahora la idea es, bueno, para no tener que modificar el proyecto en sí, lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar y lo vamos a renombrar. Entonces acá le ponemos el mismo nombre, pero le agregamos anotaciones guión video y copiar. Entonces, ya de esta forma vamos a trabajar sobre este nuevo proyecto para implementar el uso de anotaciones. Entonces, acá lo primero sería habilitar el uso de anotaciones en Spring. Entonces, en el XML, acá tenemos que agregar un nuevo namespace. Para trabajar con el contexto. Y a través del context habilitamos el uso de anotaciones. Y también hay que agregar el esquema. El esquema para el namespace context. Entonces acá lo vamos a ordenar un poco. Entonces ya con eso podemos habilitar en el contexto de Spring el annotation config, que es básicamente para habilitar el uso de anotaciones. Entonces a través del context del elemento que acabamos de agregar en el documento, como esquema XML, usamos annotation config para habilitar y poder usar anotaciones y básicamente para la inyección. Entonces, esto lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar y lo vamos a ejecutar, ¿ya? Para que vean qué pasa. Acá tira un null pointer exception, ya que la dirección no se está inyectando porque la eliminamos. Por lo tanto, va a ocurrir un error en el main cuando se intenta acceder al nombre de la categoría. Va a tirar un null, null pointer exception. Entonces ahora hay que cambiar la clase producto y acá vamos a usar la anotación AutoWidget, que en el fondo es para inyectar. Entonces acá indica que vamos a inyectar en el atributo categoría una instancia del bin categoría que está configurado acá. ¿Ya?
Y con eso estamos. Entonces ahora vamos a ejecutar. Y ahí está, categoría tecnología. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos categorías? Porque claro, ahí podríamos tener varias categorías. ¿Qué sucede? Categoría 2. Acá, en vez de tecnología, deporte. Deporte. Entonces ahora vamos a ejecutar y veamos qué pasa. Va a inyectar la primera, que es tecnología, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si quiero inyectar la categoría 2? Queda completamente ambiguo. Simplemente va a seleccionar la primera. Pero si yo quiero seleccionar otro candidato, ya que tenemos dos objetos del tipo categoría, son dos candidatos, y quiero seleccionar la categoría deporte, hay que utilizar un cualificador o qualifier. Entonces acá con la notación qualifier, acá yo le indico el identificador o el nombre del BIN. Entonces al final va a ser una categoría, pero la categoría 2. Acá se asigna el identificador. Entonces ahora estamos inyectando deporte. Ahora, ¿qué pasa si quiero inyectar las dos como si fuera un arreglo? Porque ya cambió nuestro requerimiento, ¿ya? Y categoría ahora maneja un listado de categorías. Entonces acá vamos a eliminar acá. Vamos a eliminar los set y vamos a indicar que esto va a ser un list. Un list de categoría. Entonces ya no solo maneja una, sino maneja más de una. Acá hay una relación de un producto y varias categorías. ¿Se fijan? Entonces, y acá vamos a implementar el método get para poder obtener las categorías. Entonces acá, insertar código, el método get. Get categoría. Entonces ahora vamos a inyectar las categorías que tenemos en nuestra, en nuestro contexto. Hay dos, entonces automáticamente Spring va a tomar esa colección o esa agrupación de las dos categorías y le va a insertar en un list. Si tenemos más, la va a incluir. Entonces, obviamente acá hay que hacer un, hay que iterar. Por ejemplo, acá vamos a usar un, vamos a usar un for each. Y acá vamos a imprimir el cat.getNombre.
Bien, entonces ahora vamos a ejecutar. Entonces ahora categorías, en realidad, categorías. Y va a mostrar las dos, tecnología y deporte. Ahora esto lo maneja de forma automática. Acá podríamos tener, por ejemplo, varias más. Entonces, automáticamente va a guardar todos los bins categoría en una lista y se la va a inyectar al atributo categorías. Bien, quedamos hasta acá y continuamos en el siguiente video tutorial. Les habló Andrés, el profesor. Hasta la próxima.